Frena de eso, noticias. El propósito de esta conferencia de prensa de la Confederación de Unidad Sindical Independiente es anunciar que en el día de mañana nos vamos a estar concentrando a las 9 de la mañana en la rotonda de la Vía de los Mártires para ir a la Corte Suprema de Justicia a presentar la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 101 y la ley 157 por violar preceptos constitucionales que afectan a los trabajadores. De manera tal que estamos invitando a todos los trabajadores panameños, especialmente a los miembros de la Confederación de Unidad Sindical Independiente, a que nos acompañen. Repetimos, 9:30 mañana nos vamos a estar concentrando en la rotonda de la Vía de los Mártires para caminar hacia la Corte Suprema de Justicia, donde estaremos presentando las demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 101 y la ley 157. De igual forma, el viernes estaremos apoyando una acción que van a hacer los compañeros de FENATIA, que en protesta por las violaciones que viene dando la empresa, en este caso la empresa de aviación, Copa Airlines, en contra de los trabajadores, despidiendo trabajadores, no respeta su derecho, así que vamos a estar apoyando esa acción también el día del viernes. Así que una vez más pues pedimos el apoyo de todos los trabajadores panameños a que nos acompañen en esa acción y seguir luchando por que no se nos quiten los derechos o no se ven afectados los derechos que tenemos los trabajadores panameños. Bueno, es un tema que nos preocupa porque en realidad pues puede aumentar los casos positivos del COVID-19. Estamos preocupados porque en realidad hay una situación muy difícil, creemos nosotros que las cifras no son las correctas. Eso por un lado, eso puede aumentar y puede haber más contaminados y puede colapsar el sistema de salud. Hay que educar a la población para efecto de que guarde la distancia, que use las medidas de seguridad en los centros de trabajo, los comités de seguridad y de salud, higiene para efecto de evitar la cantidad de contagiados. Ahora, ese es el anuncio que está haciendo el gobierno, pero en la práctica se han anunciado algunas actividades que supuestamente empezaron, pero no tienen trabajadores. Y en algunos casos hay empresas que han planteado que no pueden iniciar, en el caso de la construcción, porque no tienen recursos económicos. Así que habría que ver pues, eso cómo se desenvuelve y pues esperemos que se le garantice la salud a los trabajadores en su centro de trabajo y además el Estado, en este caso el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, estén preparados en caso de que haya un aumento en la en los casos positivos del COVID-19. Lucha, no hay victoria. Peleando. Peleando. Abajo. Abajo. Frena de eso, noticias.